tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarlos en el desde el territorio Santos Modelo, que se han convertido en nuestros estudios sí, exclusivos. Fíjate, qué enormes estudios tenemos. Impresionantes. Los que dicen que no hay producción, ahí está. Y hoy con público, señor. In your face, decían algunos. Sí, sí. Con el señor Aarón Macías, el Meme Crónica. El Meme Crónica, genio. Que tiene rato que no hace. No sé si va a ser contra Puebla, ya creo que se... Anda agüitado. Ya se aburrió. Anda agüitado por cómo anda el equipo. Aparte se da cuenta que aquí no hay para nada. Ah, no, en un peso no va a encontrar. Al contrario, le tumbamos el cafecito aquí del Garat, muchas gracias. ¿Ya le puso? Sí, ya le puso. Bueno, está bien, no, un saludo a todos nuestros patrocinadores, carne de la Lagunita, la mejor por supuesto. Carne de la región, carnicería, proceso completo, el queso La Valenciana. Uh-huh. Una maravilla. Los inventores de la tortillita de asadero, los desgraciados, la reinvención de desgraciados. Hot dog, definitivamente. Nos trajeron al palco de prensa. Eso sí son hot dogs. No, sí, no, maravilla. No vaya usted al oriente de la ciudad, allá, uno que se hace llamar los Jochos. Unas cosas raras que andan por ahí. No, nos trajo desgraciados el buen Ulises al palco de prensa el juego pasado. Fue lo mejor del juego. Todo un acontecimiento. El juego fue un mugrero, pero los hot dogs, híjole, una maravilla. No, qué partido, bueno. No, Beto, es que la verdad... Ni para dónde hacerse, ¿no? No, esto se derrumba. Una tragedia de temporada, una tragedia ya de juegos, la gente harta, viene arrastrando mucho tiempo, sobre todo en aperturas con torneos paupérrimos. Uh-huh. Este no ha sido la excepción. Y yo digo, porque creo que hay que ser analíticos en esto, porque los que están en contra de Alejandro Larragor están en su derecho. Pero dicen, ¿desde cuándo les venimos diciendo que esto? A ver, señores, sin los clausuras decentes que ha tenido Santos, ya estaría descendido. Claro, por supuesto. Si se hubiera aventado 4 torneos seguidos de 16, 15 puntos, de 17, como creo que va a ser este, ya no estaría el equipo en primera división. Entonces, no todo tampoco ha sido terrible. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que se hace cíclico. Que no hay un plantel para que te dure un año. Que te dure 2 torneos. 2 torneos. Esto es cíclico. Cada apertura se está viendo una debacle. Son 3 aperturas ya malos. Y eso está pegando muy duro en la tabla porcentual. Ahorita son 8 de ventaja sobre Veracruz, con 2 equipos en medio, ¿no? Como son Veracruz y anda por ahí Puebla. Atlas. Bueno, Veracruz es el Querétaro, sotanero. Querétaro y uh-huh. Atlas más bien, ¿no? Sí, ahorita lo revisamos bien. Con 2 juegos menos Santos, o sea, la posibilidad uh-huh. de tomar algunos puntitos más, si es que lo consigue uno de ellos, para mí es imposible contra Monterrey. Uh-huh. Pero bueno, el otro aquí contra Necaxa creo que se puede recuperar. El tema ahorita es ese. Lo escribiste tú muy bien en tu columna, Manje. Gracias, señor. A ver, inversión hay. Sí. Alejandro se ha cansado de decirlo, Irarragorri. No la misma, no, pero tampoco pero es nula, como no, no, no. Quiere poner. Y a lo que dijiste muy bien ahí, Manje. Inestrosa, Cuero, Martín Bravo. Ravelo. Armenteros. Dávila. No son contrataciones baratas. No. No son tops. Pero son contrataciones importantes en cuanto a dinero. Quito a lo mejor a Martín Bravo porque llegó en cambalache. Ajá. Pero son contrataciones importantes en cuanto a dinero. Entonces, el error no está en que no hay inversión, sino en quién escoge. Exacto. Ahí creo yo que diste en el blanco. Ahí es para mí el punto medular de las cosas, porque también, Beto, nos vamos a los fichajes que sí han funcionado. Y dices, caray, pues ya básate ahí en eso. Uh-huh. Si te funcionó Molina, si te funcionó Osvaldito, si te funcionó Marchesín, si te funcionó el Pulpo de alguna manera, uh-huh. vete por ahí. O extranjeros muy bragados, de gran carácter, o gente probada en fútbol mexicano. Para mí eso es lo ideal. Pero de calidad. Para mí eso es lo ideal. De calidad. Yo creo, Beto, que cuando se escogen a jugadores, con todo respeto, de no gran personalidad, hasta le faltas al respeto y no entiendes que Santos ya creció a cierto grado. O sea, quizá Inestrosa te rinde en un, con todo respeto, en un Veracruz que por ahí dio 2-3 buenos partidillos, que ya ahorita está desaparecido. ¿Quién Cuero. Sabe dónde esté? Cuero, que finalmente el Chacho Caudet dijo, no, yo no lo quiero. Pero creo que Santos ya tiene cierta categoría para uh-huh. que también la gente que trae jugadores diga, vamos a traer jugadores que... Probado. Ahorita urge. No es casualidad que Molina y Osvaldito han sido los mejores fichajes de los últimos años. Ahorita es necesario traer gente que sepa competir problemas porcentuales, uh-huh. que no se derrumbe en cuanto le hacen un gol, como le pasa ahora a este equipo últimamente. Que no se presione tanto. Que no se presione, que sepa conservar la calma en momentos álgidos y que empuje al equipo adelante desde su posición.
Sí. Digo, casi casi que estoy buscando un novio para mi hija, como dirán en Argentina, pero, pero es lo que necesita ahorita el equipo. Gente como Cali, sí, en cada posición. Uh-huh. Por poner un ejemplo, gente centrada, gente con tamaños, uh-huh, y con calidad. Vos te decía, o buscas en el extranjero, pero gente que tengas bien observada, porque los de Lanús, por alguna razón u otra, estaban bien observados. Por Caixinha, uh-huh, por... Sí, por quien fuera. Estaban bien observados, vienen y rinden. Insisto, gente probada como Molina y Osvaldito llegaron y rindieron. Martín Bravo, creo que cuando se usó, medio sirvió, pero porque también ya tenía cierto pasado donde se sabía... Daba 45 minutos, Martín. Ya Beto, lo Ravelo. No, que 20 años que Sevilla lo agarró. Que Inestrosa, anda, ¿no? Con Zaragoza, punterito la joya, izquierdo. El mago. No, va. Cabecita. Ya no pueden hacer. Cabecita, que tuvieron a Nico Castillo y Cabecita. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a traer a Cabecita porque se bota más, va a las bandas. Y Nico Castillo era el killer que requería el equipo. Que en teoría aquí está Furch. Hay una diferencia Furch, entre Pumas. Furch es bien traído. Porque Furch está en estadísticas. Pero Furch, yo creo que va, como tú dices, a dos programas. También ha tenido muchos balones. Que sí los ha tenido Nico en Pumas, a pesar de lo, sí, mal que anda Pumas. Sí, sí. Sí, sí. Con nada más mi comentario. Con un extraordinario, uh-huh, recurso. Promedio también. Sí, sí, sí. O sea, impresionante, lo único que también se lesiona mucho, si lo quieres ver por otro lado. Se ha empezado a lesionar mucho porque lo han acelerado en volver, uh-huh, también. Sí. Cosa que también aquí veo, Beto, se empiezan a lesionar los jugadores y ahorita con el calendario como se acomodó, la verdad, viene Puebla y ya no aprovechaste el primer flan, entre comillas, que venía. Y creo que en el primer tiempo de Puebla hasta se pudo haber ido adelante en el marcador. Sí, Santos debió abrir la cancha en los primeros 15, 20 minutos y fue al contrario. El que la abrió, el que la tuvo fue Puebla. Si no ha sido por las tres atajadas de Acevedo. Sí. A tres errores de Ventura Alvarado, que también hay que señalarlo. Una condescendencia de Ventura. Terrible. No podía con Cavallini. Híjole, y Cavallini ahora sí que... Uh-huh. ¿Quién es? Exacto. Acevedo que viene, de lo poco positivo. De algo de confianza. Lo de Ronaldo, pues muy solo, un partido muy difícil. Le pasó lo mismo que le pasa a Furch. Para que destacara. A Ronaldo. Sí. No lo justifico, no lo defiendo, pero no tuvo un balón a modo. Sí contra Juárez, impresionante, con tres recursos diferentes, jalando bola, sí, fuera del área. No vimos eso de Ronaldo ahora, pero también es cierto que no tuvo balones a modo. Y Ronaldo, lo digo con todo respeto, con menos recursos que Furch. Uh-huh. O sea, si él no tiene balones para meterlas, difícilmente te va a servir muy bien de poste, difícilmente te va a servir muy bien para tocarla. Sí. Entonces batalló mucho Ronaldo, creo que fue... De hecho, si él hubiera podido escoger en qué partido que hace su oportunidad, que así no es el fútbol, jamás hubiera escogido Puebla. Uh-huh. Con suspendidos, con la presión, sabía que iba a estar muy difícil y no pudo, pero sería muy cruel nada más por este partido juzgarlo y decir que ya no sirve, ¿no? Sí. Sí, no, por supuesto que no. Entonces diríamos que no sirven 11 que estuvieron en la cancha. Sí, pues no sirvieron más que a lo mejor Carlitos Acevedo, nada más. Carlos Acevedo. Cali, de lo poco también que rescato, que estuvo haciendo doble labor porque sinceramente Ventura no le ayudó mucho. Sí. Caray, Lozano no se veía mal. Giannini empezaba a verse bien cuando lo sacan. Y ahí hay que recalcar la explicación de Robert Dante Siboldi. Sí, porque durante la transmisión, David Medrano le cayó muy feo cuando saca todos los centros delanteros. Uh-huh. Incluso hizo comentarios burlescos de, pues, ¿para qué la abres si no hay delanteros? No tienes a Messi para jugar sin nueve. Bueno, ¿no se acuerda que España ganó una Eurocopa sin delanteros, yo ¿verdad? Sinceramente lo tengo? Sí, sí, pero bueno. ¿Con qué equipo? ¿Quién estaba? Sí. Pero yo sí quiero aceptar que tampoco entendí. No, nadie. Yo dije, ¿qué le pasa a Siboldi? Si cree que Ulises Dávila ahí va a tirar una pared y va a tirar un túnel. Sobre todo cuando ya estaba Gael en la cancha, que sabías que es el que podía centrarle al centro delantero. Yo inclusive pensé, Beto, pero ya después con tu explicación, que ahorita me la platicaste, ahorita se la compras al público, yo inclusive pensé, pues, se le habrá ido la onda a Siboldi por su debut y ya cuando sacó a uno dijo, ching, ahora no, eso es de barrio, ¿no? Sí, no, eso es de barrio. O como sube el día que metió a los tres en un solo juego, también, ¿te acuerdas? También. De cambio, sí, de barrio, sí, totalmente. Tú tienes una explicación, ¿no? Mira, lo que Robert Dante la dio, ¿no? Es la explicación de Robert, no es mi explicación, yo tampoco la entendí. Le preguntamos primero que por qué había sacado a Ronaldo Cisneros y dijo, no estaba ganando balones por arriba. Uh-huh. Estábamos perdiendo. Cosa que es cierta. Lo sacó y metió a, creo que fue a Dávila, uh-huh, en ese momento, sí, para buscar que por los extremos se jugara por abajo, no tanto por arriba. Un poco más de posesión. Un poco más posesión. Y jugar por abajo. Sí, con Gael en la cancha también, sí, tratar de acomodarle balones a Dávila por abajo, más o menos. Palabras más, palabras menos. Y fue le lo salió que una vez, ¿no? Un disparo. Una o dos veces. Y Dávila intentó driblar dos, tres veces y le salió. A Giannini dice Robert
que lo vio tocarse el muslo varias veces. Uh-huh. Dijo, no, ahorita se me truena. Pero está viendo si trae cartera. Parece la habían robado. ¿Eh? A lo mejor, ¿eh? A lo mejor. ¿Cómo es Giannini? Pues, como es Giannini, capaz que anda... Él vio pasar al de los hot dogs. Sí, dijo, se trae cartera. Sí. No, no, bueno, no, eso es lo que dijo Robert. Lo sacó para prevenir una lesión. Ajá. Sí entendió que se quedó sin delanteros, que no fue lo óptimo. Pero él asegura que fue eso o perderle un juego más a Giannini. Sí. Entonces, esa es la explicación del entrenador. Ahora viene la otra pregunta. Sus conclusiones. Viene la otra pregunta. Sí. ¿Tantos lesionados? Sí. Porque si vamos para atrás, se han lesionado. Y era... Había quejas, ¿eh? Sí. De algunos jugadores que por ahí tuve la oportunidad de platicar con ellos. No voy a decir nombres. Había quejas de... Híjole, mañana medio nos están tronando. Sí. O sea, en la época de Chepa. Un poquito fastidiados estaban. Un poquito fastidiados. Y me extraña de Guillermo Hernández, que es uno de los mejores preparadores físicos del fútbol mexicano. Y que levantó este plantel. Y lo levantó. Con los sueldos están muertos, ¿te acuerdas? Sí, sí, exacto. De una pésima pretemporada lo levanta. Pero creo que después sí se exagera. Pero ¿no? Mira, ahí te va, vamos a ver si me acuerdo. Ventura Alvarado en pretemporada, Osvaldito Martínez. Cali. Bueno, Cali fue fractura. Eso sí, ahí no es muscular. Este. Lozano, ese otro no. Lozano, Araujo, sí. Orozco. Uh-huh. Son 5 o 6 lesionados. Musculares. Filar. Ajá. Que para mí hablan de un trabajo o malo, bajo físicamente o demasiado álgido. Porque sabes que, Beto, ha sido un torneo, ya sea por parones FIFA o situaciones extraordinarias, con días, no quiero decir de descanso, porque el futbolista descansa muy poco, pero con días donde se pudo haber, pues se puede decir, relajado la actividad. Uh-huh. Y parece que con Chepo era... Pues aunque haya fecha FIFA, aquí vamos a estar en friega. Trabaja Osvaldito mucho. Osvaldito. Se tronó también. Uh-huh. Sí, señor. Y estaba muy preocupado. Terminó siendo por el parón FIFA algo que fue de 2 semanas, pero realmente era para 3. Sí. O sea... Y lo de Néstor, que ya está bien, reportó con selección, jugó con la sub-20. Siboldi dice que no estaba para 40, para 90 minutos, que por eso lo mandó a la sub-20. Qué bueno que lo dices, Beto. Hay inquietud en redes sociales. Dice gente, alguna que le mando saludos. Ya digan la verdad de Cabecita y Araujo. Tienen, los están borrando, están lesionados o están lesionados para mucho tiempo. ¿O qué pasa? O sea, ya vieron sospechoso lo de Cabecita y lo de... Yo lo de, lo único sospechoso, yo lo de Araujo, que... sí veo medio raro, ¿no? Porque mira, jugó sub-20. Yo lo que sé, te lo voy a contar aquí y al cabo nadie nos ve. Sí, nada, no, total, para 2 visitas, ¿no? Araujo quería descansar este fin de semana. Ok. Porque está... Tiene más de un año sin parar. Y no es que no quiera jugar, él siempre va a estar dispuesto a jugar, pero él consideraba necesario incluso operarse. ¿Rodilla, va? Rodilla vieja. No quiere operarse porque pues están las convocatorias de selección, no quiere perderse el proceso, quiere estar aquí. Sin embargo, sí necesita el descanso. ¿Me explico? Mira, nomás para complementar y luego ya tú me dices tu conclusión. Uh-huh. Un colega de Ciudad de México me dijo, Manje le mandó un WhatsApp a Araujo a Osorio diciendo que no quería venir. No lo dudo. Que le diera no chance sé, de no ir en esta. No lo dudo. Por ahí anda, ¿no? Por ahí va. Siboldi le dijo ayer a Rafa Rosell, a Robby y a Moy en el cuartel. ¿Quién? Que no estaba Siboldi. No, ¿pero a quién? A ellos tres. Le tumbaron, ahí sí le tumbaron la cartera a Siboldi para las cheves. Pobre Siboldi, man. Pero bueno, les dijo que no estaba para 90 minutos, que incluso le sorprendió que jugara 60 minutos con la sub-20. Ok. Porque lo estaban calando a ver cómo se sentía y es muy normal, hay que ver cómo regresa, porque el proceso no es fácil de una lesión tan importante. Sí reportó. Sí, no, está ya, no creo que vaya a jugarlo, al menos no 90 minutos. Lo jugó en azul. Sí, sí, sí. Pero llegó a Osvaldo Alaniz, o sea, se está protegiendo, sabe Osorio que está lesionado. Ya. Que no está al 100. Lo de Cabecita yo no sé, a mí me informa el doctor que tiene una lesión. Y yo no tengo ninguna prueba como para sospechar algo más. Ok. ¿Hay lesión de...? Híjole. Muscular. No recuerdo si es rodilla también. No me acuerdo. Ya no es su rodilla, que necesita más limpieza. Y lo de Orozco nos sorprendió. Te lo puedo decir. Orozco nos sorprendió incluso a la gente de prensa de Santos. Sí. Cuando sale con short de mezclilla aquí a la portería. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí la gente de prensa empezó a preguntar. Ah, está lesionado. No va. Y se aclaró en el chat de Atención a Medios. Sí, sí, sí. Que tenía una... Y ahora dicen que porque va a jugar contra... Con el homenaje a Aldo de Nigris. Bueno, no sabemos si vaya a jugar. Nomás dicen que va a ir.
a lo mejor van nomás a convivir ahí. No, y si, o echar una y si juega, no quiere decir que no haya estado lesionado el fin de semana. ¿También? Quiere decir que se recupera. O sea, si somos sospechosistas, vamos a sospechar de todo. Sí, sí, sí. No, yo no defiendo a nadie, nomás. Que fue la semana del sospechosismo con todo pues esto sí. De la selección mexicana. Dijo Siboldi también en esa entrevista que sí. Acevedo, obviamente muy contento con lo que hizo Carlos, está listo para cuando Orozco deje el plantel. Sí. No que, quiere decir que ya. Yo estaba checando notas, Beto, cuando vino Jonathan Orozco, y en la mayoría de lo que leí, donde decían la duración del contrato, dije, decían un año, quiere uh-huh. decir que en enero. Ahora. No sé si ya renovó. Vas a acabar mal en la porcentual. Sí. ¿Te la juegas con un portero novato? Difícil. Yo no. Yo no me la jugaría, por más que sea Carlos Acevedo, que creo que muy pronto va a ser el portero titular y que le vienen grandes cosas en el fútbol mexicano. No es el momento de jugártela con un portero novato. Sí, porque claro que también dices, pues si no, ¿cuándo, no? Por eso en México de repente los jóvenes no tienen oportunidad porque uh-huh. siempre es un pretexto. Por ejemplo, ahora que se había lesionado Talavera, que Cristante dijo, no, no va el chavo, porque uh-huh. y había todavía periodo de sí. fichar un portero extranjero, y dijo, no, no va el chavo, ni modo. Y si se equivoca, aquí estoy para apoyarlo, total, yo fui portero. También con Acevedo habría que ser muy claro si se queda él de titular, si se va Jonathan Orozco, que insisto, no sé la información exacta, por lo que chequé, se hablaba de un año de contrato, lo cual sí, es un año. Que si terminaría en diciembre. En diciembre. Ahí el riesgo es, Beto, imagínate, te la juegas con Carlos. Y por algo, porque todos los porteros se equivocan en el mundo, todos, hasta Memo Ochoa, no se cree. Ay, qué mamuco. Le salió el fan. Sí, ya, perdón. Que se equivoque fecha 1, fecha 2. Tremendo. Se pone ahí el asunto medio tenso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, como le dice, se va a equivocar. Todo portero tiene en su proceso que cometer errores graves. Ajá. Se tiene que comer uno o dos goles y ahí es cuando se va a curtir. De hecho. Por eso te digo que no me parece el momento para un novato. De hecho, cuando Chepo le dicen a Chepo que se va a Marchesín, por lo que ya sabemos, uh-huh. pues por lo de Boca, por la situación insostenible que dejó Marche aquí con la directiva y yo creo que hasta con la afición, dice Chepo, no, pues te metes a Talavera. Sí. Talavera, lo que sabemos, Talavera fue muy caro, después con una triangulación, con inclusive hoy el portero de Monterrey, Hugo González, estuvo que hubiera aquí, caído aquí, caray. Estuvo aquí media hora, pero uh-huh. después hizo el cambio Molina, bla, 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 y quedó Jonathan Orozco aquí. Porque Chepo pidió un portero de experiencia. Dijo, no uh-huh. puedo jugármela con chavos todavía. Vamos a ver qué pasa en enero. Pero sí está difícil la decisión de decir, voy con Carlos. Por supuesto que estará en la directiva. Sobre todo si Siboldi no es el entrenador. Yo creo que quien venga, pedirá un portero, ya sea que se quede Jonah, uh-huh. o pedirá que traigan a alguien, ¿no? Pues sí. Definitivo. Toda la razón del mundo, señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer con los que deciden, pues? Sí, eso es lo ahorita lo, se me fue. Eso es lo interesante, Beto. Hay un... Para entender el proceso, cómo trae Santos los jugadores, lo que me han platicado a mí, no sé si tú estés de acuerdo o te hayan dicho otra cosa. Hay un departamento que se llama Inteligencia Deportiva, uh-huh. que está checando posibles fichajes. Hace muchísimas cosas todo el tiempo. Departamento. Sí, sí, sí. Dentro de... En el aspecto sus múltiples de labores, entre sí. Entre sus múltiples labores, que es reportar lo que corren los jugadores, los balones que tocan. Visorear al rival. Visorear al rival, monitorear todos los entrenamientos con los uh-huh. chalecos esos que traen. Entre todas esas cosas que hacen es visorear posibles refuerzos, ¿no? Sí, señor. Entonces, cuando dice el entrenador, quiero un medio creativo, le enseñan 5 que ya tienen vistos. Y supuestamente el consejo es el que escoge, ¿no? Uh-huh. Y ya van a ficharlo. Sí, señor. El departamento administrativo. Sí, señor. Ahí es que la palabra final la tienen. Supuestamente hasta ahí consejo. Entra Pepe Riestra. Sí. Supuestamente. Ahí en ese consejo te voy a decir quién es. No estoy defendiendo a nadie, nada más estoy diciendo todo el proceso. Es un cónclave así medio desconocidón, por llamarle de alguna manera, pero yo sé que está Alejandro Iraragorri, está Pepe Riestra, por supuesto. Sí. Hay otra gente que no recuerdo el nombre, que viene muy seguido aquí al club cuando viene Alejandro. Se me va el nombre. Y está Pablo Carrillo. Pablo Carrillo. O estaba hasta hace un año, año y medio. ¿El comentarista? Sí, señor. Sí, señor. No, puede hacerlo el peine. No sé si siga. ¿Ve? No sé si siga. En un ¿Ve? Principio ahí estaba. Y el entrenador en turno se le considera, oye, por supuesto. Yo sabía que iba a decir. No, ofrezco mis servicios. Yo sabía que iba a decir algo sí, así. Sí, 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 ¿no? Y eso es más o menos no lo me paguen, que. Pero yo le más o menos lo que yo sé. Ok. Porque si es un consejo, que le vendría bien al club salir abiertamente a decir quiénes lo conforman y cómo es que terminan decidiendo. Ok.
Pero sí es así más o menos, ¿no? Más o menos. Son 5 o 6 gentes. Entonces, ¿quién, para ti quién falla? Ellos. ¿Los que dan la última palabra o desde los que monitorean? Pues es un proceso porque los que monitorean no son capaces de encontrar algo de valor en cancha. Sí. Ahí están fallando ellos. Y el de arriba que no se da cuenta que lo que ya tiene 3 torneos, que esas decisiones no son las correctas, pues viene ahí a haber un como paquete, un combo, ¿no? Ok, entonces yo creo que debemos de ajustar, bueno. Hágale al directivo. No, estoy hablando porque lo estamos tú y yo armando. Sí. Pero yo creo que Santos debe ajustar en todos los departamentos. Sí, por tanto supuesto. Tanto los que visorean en inteligencia deportiva se están equivocando, como en el consejo, tienen que tomar en cuenta que se han equivocado. De los últimos 10 fichajes se han equivocado en 7. Uh-huh. O sea, así es la realidad. Entonces, uh-huh. Alejandro Iraragorri y Pepe Riestra como cabezas del proyecto, decir, a ver, ¿quién se equivocó? Tú, o te vas o ya no decides. Y las decisiones que tomaron ellos, si por algo Pepe dijo algún día que venga tal, ¿sabes qué, Pepe? Pues para este receso, piénsala bien que a quién vas a traer porque te equivocaste aquí y aquí. Sí, señor. O Alejandro Iraragorri que diga, híjole, yo, la neta, yo, lo de Jonathan Orozco fue mío. ¿Sabes qué, Alejandro? Pues déjame traer. Ahí fue un error, como también bien lo señalas, otro, no sé. Entrar al portero de Monterrey. Eso el portero fue emblema de Monterrey. Desde ahí había yo no sé quién haya sido, ya, en este caso en concreto, quién haya dicho, pero el que lo decidió, insisto, no conoce ni el santismo bien. Uh-huh. Yo no soy santista, pero soy lagunero. Conozco al Santos de toda mi vida, tú sabes la historia, desde el primer Santos yo estoy ahí pegado. Ahora, ha habido casos similares. Yo jamás hubiera pensado que Jonathan Orozco viniera al Santos Laguna. Ha habido casos similares, Manje, con Osvaldo Sánchez, por ejemplo, entre Chivas y América. Sí, pero fue verdaderamente dramático. Sí, pero acabó funcionando. Fue Atlas, América y Chivas. Y luego Chivas. Y cuando llega Osvaldo a Chivas, dice, por fin me liberé, yo no puedo jugar en América. Ah, pues cayó bien, güey. Pues, y no era tan emblema en América, tenía un par de años. De hecho, lo hizo bastante mal. Sí, le fue mal. Sí. Pero bueno, ahí está, señor. Pero sí, son casos, como dices tú, de cuando no estás donde debes estar o donde haces clic con la afición. Que no tiene nada que ver con su calidad en cancha. Es un portero muy experimentado, no tiene nada que ver, con defectos y virtudes. Pero ni sí, mucho menos en lo personal. No. Tú me dices que Joan es un tipazo. Sí. O sea, en el trato es muy buena persona. Sí. Nada más, yo no creo que haya sido una buena decisión su hermano traer una figura. Su hermano rayada es lagunero. Fíjate. Nació en Torreón el hermano Jonathan Orozco. Con razón sabía hace rato que era un rancho, que dijo una vez. Sí, dijo. Viene seguido. ¿Cómo dices? Vencimos el desierto, pero. Pero qué pinche nos quedó. dijo un amigo chilango. Dijo, pues sí vencieron el desierto, pero qué pinche les quedó, ¿eh? dijo, la lucha se hizo. Está equivocado ese amigo, no se preocupen. Lo corrimos, lo desterramos de esta región. No vuelve a poner un pie aquí. Por decir la verdad. Señor, le decía la porcentual. Santos está en la posición 14, decimocuarta. Tiene a 8 de Veracruz y entre ellos dos están Puebla, Atlas y Querétaro. ¿Para arriba? Para arriba está Cruz Azul. ¿A cuántos? ¿A 3? A 5. Santos tiene 95, Cruz Azul 100. Okay. Luego Swap 14, que yo sigo pensando que se va a caer, porque da una buena y una mala. Tobogán, ¿no? Y Pumas viene, pero cantadito meterse al pleito. Sí, sobre todo por, insisto, otro equipo que tiene 2 semestres por lo menos equivocándose con los fichajes. Sí, señor. Equivocándose con los fichajes. Ahora, en Pumas es cuestión de dinero. Sí, aquí, ahí sí han sido claros con eso, ¿eh? Aquí no hay lana. Aquí aparentemente no ese es el problema. Y dicen, es que no, ya basta de que los defiendas, claramente no hay dinero. Señores, mientras yo no traiga la chequera de Orlegui, yo no puedo opinar, porque tengo esto que es un micrófono, y decir, no hay dinero. No lo sé. Por supuesto. Y he preguntado y me dicen que sí. Entonces, pues yo tengo que decir. No, y te lo demuestran con números. Que me informan. Te lo demuestran con números. Fueron 9 o 10 millones de dólares cuando trajeron a Cuero y Estrosa y a Ravelo y toda esa bola de gente que no sirvió para nada. La inversión con la de diciembre del 2008. Es que sí es la misma inversión en dinero. Sí. Lo que no consideran es la inflación, que el dinero del 2007. No, yo respeto, señor, yo respeto. ¿Cuánto respetado, güey? No, siempre. A lo que voy, en el 2007 cuando llegó Osvaldo, Ludueña, Fernando Ortiz, Guti, sí, Chato Rodríguez, fueron creo que 9 millones de dólares. Y puro jugador de primera línea. Puro de primera línea. Hoy con esos 9 millones de dólares no los consigues. No. Hoy con esos 9 millones de dólares mejor te alcanza para 2 de esa primera. 2 muy buenos. Fueron 8 millones de dólares por Marche y por el Pulpo. Sí.
para ir haciendo una comparación. Y los vendieron como en bueno, el Pulpo 18, se fue, ¿no? El Pulpo se fue entre los dos. casi con una patada. Sí, pero Racing lo terminó pagando. Lo terminó pagando y Marchi se fue muy bien vendido. Por 10, 12 a la América, sí. ¿No? Sí, señor. A lo que voy es eso, que esos 8, 9 millones de dólares ya no te alcanza para traer a 5 de primera línea. Ajá. Bonitas 13, 14. ¿Por qué? Porque hay un proceso de inflación. Ahora viene lo importante. Si pagaron 4 o 5 TCMs por Neymar, sí. Que no paguen por un Marchesín, por un Diego González, por claro. Un... No sé. Ahora viene lo importante. Ya, considerando que hay por decir 15 millones de dólares para meterle en diciembre. Uh-huh. Creo que como dice Rodrigo Rosales, ya estamos en posición, si hoy termina el torneo. Sí, señor. De decir, ¿a quién ficharías? Híjole. Posiciones, no nombres, es porque si nos vamos al extranjero hay un mundo de posibilidades. Primero ver qué va a pasar con Jonathan Orozco. Ok. Si lo quieres o no, o sea, si le vas a renovar o no. Si es no, ahí está Moisés Muñoz, veterano para un torneo, para salvarte. Ya descendió Jaguares. Pues y sí, back, pero por eso, dando todo lo posible. Entonces, con Puebla. Dame otro portero así, manje. Exacto, no. Yo me bueno. Hugo Rodríguez no te lo van a dar. Van a decir que me contradigo, pero si el técnico que llegue o si Boldi dice, quiero una experiencia, lo más fácil es firmar otros 6 meses a Jonathan Orozco. Sí. Porque ya lo tienes aquí. Para mí sería lo ideal. Muñoz sería una aventura porque uh-huh. yo que soy americanista les digo, de Moy Muñoz tiene 2 años que le falla la vista, ya no ve. Ni los reflejos. Ni a quién chinga. No, la neta. No, bueno, para mí también lo ideal es renovar Orozco. O sea, al menos 6 meses más, cuando insisto, menos. No es que me esté contradiciendo. Será lo más sencillo, porque que si no... Que te deje en una... Si no empiezas con tus melitones y con tus no sé qué... Y, que te deje en una posición cómoda en la porcentual. Sí. Necesitas un portero que ya te demostró que es confiable. Ajá. Y Jonathan Orozco lo ha demostrado. Que por lo errores menos no se va a equivocar. Uh-huh. Y exacto. No se va a caer. No va a tener el nervio ante... Exacto. Varias cosas. Depende de qué entrenador venga. Si se queda Siboldi, ya sabemos que Siboldi comulga mucho con la forma de trabajar del club, lo cual también es ideal. Sí. Pero también buscaría a lo mejor otro tipo de jugadores, ¿no? Pero si por ahí viene Vucetich, que dicen que viene, yo no sé nada, pues el Tito Vucetich, Villa. Ni Vucetich sabe. El Tito Villa para 6 meses. No, mira. Bueno. Necesitas gente así. Yo, gente que ya demostró. Yo a quién traigo. Un lateral izquierdo, pero ya. No, por favor. Sí, o sea, yo sí, sé que no. El Chavo Arteaga... Está querido por la afición. Ni Villafaña. No están pudiendo ni por derecha ni por izquierda. Será muy caro traer 2 a 2. Yo me traigo al Chaca Rodríguez y a Fernando Navarro. Uh-huh. O sea, yo me los traigo y los ficho en ese momento. Y creo que con los centrales que hay, armas una defensa de primer nivel. Mucho más sólida, con más salida, que va a apoyar al medio campo mucho más de lo que lo hacen los chavos que, con todo respeto, Jordi Sánchez no ha podido. Uh-huh. Javier Abella, sabemos de las limitaciones que tiene. Para mí Arteaga también se me hace un chavo limitado. Sí. Y Villafaña, con todo respeto, pues yo lo pongo en lo de los fichajes que han sido un fracaso. También, sí. En medio creo que hay gente, está Osvaldo, está Ulises Rivas, pero también traigo un contención con salida, un tipo Mateus Uribe, un tipo Guido Pizarro. No, bueno. Sí, es que, no, Beto, bueno. Si no te quieres ir, si no quieres estar peleando hasta la última fecha, no descender. Porque aparte Santos, si se salva, ya no tiene colchón. Vas a estar peleando el descenso cada año si no te armas bien. Uh-huh. Si no te armas bien, ya es un torneo de 27, 29 puntos, vas a empezar a ser un eterno ahí, Atlas, Jaguares, que terminan de Jaguares. Y eso, con todo respeto, no es la categoría del Santos. Sí, señor. Ya cuando, y lo dicen, ya cuando pruebas lo bueno, espérate. Intenta por lo menos acercarte ahí. El proyecto de Caixinha con jugadores discretos funcionó. Pero ya ese proyecto, Beto, seamos sinceros, ya se abandonó. Ya. Ya sé que trajiste a Chepo. Ya le moviste eso. Ya no crees en tus proyectos innovadores. Entonces, no, bueno, es que ahorita necesitas es una situación de emergencia. Ahorita hay que ir contrario a tu proyecto porque hay que meterle un parón al proyecto. Entonces hazla bien. Tráete jugadores. Uh-huh. Insisto, a lo mejor 3 o 4 nada más. Pero de primera línea. Ya basta de experimentar. Y yo creo que Furch... Es que Giannini y Cabecita para mí también se tienen que ir. Necesitas extremos que le ponga balones a Furch. Sí. Furch a mí al menos me ha gustado porque he visto que le he puesto 3 buenos centros y ha metido 3 goles. Sí. O sea, el tipo tiene efectividad. Yo me traigo un Barrientos de Toluca, un Edson Puch.
Edson Puch, como me gustaría aquí. El chavo este Isijara de Necaxa, que es un extremo natural. También se necesitan esos jugadores. Y yo creo que han cumplido su ciclo. Giannini, Cabecita, aunque sea un ciclo pequeño, yo creo que con él ya no se va a ningún lado. Las dos laterales, ¿eh? Y los dos laterales yo los reforzaría, pero por lo menos uno para tener otras fichitas adelante. O sea, otro delantero. Sí, que no te vas a encartar. O sea, los buenos jugadores se acomodan. Y un contención, pero como dicen ahí en el béisbol, caballo. Sí, señor. Porque si no... Ulises está, Rivas, que parecía está, que se consolidaba, se vino para abajo. Y otra vez, es que Ulises, es que de aquí, es no. que... Y va el chavo. Y... Ahorita hay que hacer una operación rescate, Manje. Porque es más fácil, Beto, aparte, cobijar chavos con buenos jugadores en la cancha. Uh-huh. Sí. También va a hacer crecer también los que vienen atrás. Por supuesto. Si tú traes un Tito Villa, que primero dije que no, pero ya se la voy a empezar a comprar. Tener allá Tito Villa, Furch. Yo digo, menciono Tito Villa porque se me ocurre gente que ya triunfó en México para un torneo o dos y estar un poco más tranquilos en la porcentual. Y sería muy, muy, muy positivo para Ronaldo Cisneros tener a Villa claro, y a Furch ahí. Claro. Mostrándoles, enseñándolos, viéndolos. Uh-huh. En fin, yo creo que... No, pues bueno, si vamos a hacer, fichajes. Si ya van a hacer intercambios con América, pues échenos a Silvio Romero. Sí, ¿no? Sí, digo, ya se trata de pedir. Que precisamente el siguiente tema, que nos vamos rápido porque ya se fue prácticamente todo el programa en Santos. ¿Le entendió usted lo de los derechos del trío o no le entendió? Entendí la explicación que dio Iraragorri y entendí, vamos, lo que hay detrás, ¿no? Sí. Yo no estoy, insisto, para defender gente, no es mi trabajo. Ajá. Alejandro salió formando como cabeza del comité de comercialización de la selección a explicar que había una cláusula que no sé por qué nadie sabía. Porque fue el que escogieron José Ramón y su raza para hacerlo papilla. Sí. Cuando también Cholos y Vergara se rajó. Lo que dice José Ramón y, bueno, para ellos, para lo no que dicen nadie. José Ramón y compañía es que Alejandro estaba hacia el otro lado. Bueno, Alejandro estaba como proclive a aceptar la otra propuesta. Hasta que violó la cláusula. Sí, ¿por qué nadie se enteró que existía esa cláusula? Eso es de tontos. Y ya lo dijo Alejandro, pues el pasado está ahí, no se puede cambiar. Pero también de los que reclaman, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, de todos. Bueno, Jesús Martínez, que ya salió muy bravo, no fue ni a la junta. Fue el chavo nada más. Sí, pues ya sabía que iban a votar, los dos votan como uno solo. Sí está... muy enmarañado ese asunto, se defiende una parte, se defiende otra. La cláusula, si no se inventó, si sí existió, creo que la suerte estaba echada. Hay algo... Televisa no iba a soltar las cosas así tan fácil. No, oye, y 8 años ya con la libertad a liberar el contrato en 8 años. Sí. Y ahora lo que pasa es que ESPN, Fox, compañía, si quieren el Mundial van a tener que negociar con Televisa. Pues se van a... Es así, yo creo, sencillo. Beto... que a pesar de esto, Televisa está más abierto o va a tener que estar más abierto. Por supuesto. A negociar. Los dueños de mismos equipos van a pedirle que necesitan más dinero. Subió prácticamente 100 millones de dólares su oferta para equipararla, superarla. Ahora, según Iraragorri, la famosa oferta de 510 millones de dólares nunca fue real. Esa no fue. Nunca fue real. Esa no fue. Nunca existió. Según Alejandro. Existió la de... cuando estaban 260 y la de Televisa 200 cerrados, así era, se negoció para superar la oferta, simplemente por superarla, no porque iba a ser una u otra, porque nunca hubo posibilidad de que se entrara por Televisa. Uh-huh. O sea, la cláusula de renovación así lo decía. E inclusive la votación, lo dice Alejandro Aragón en una entrevista, fue, órale pues, vamos a votar. Fue 14-4, ¿no? Ya sumando todos los equipos, sí, pero son 16 dueños. Sí, bueno, es que Pachuca y León votan por uno y Atlas y Morelia también votan por uno. Pero yo no creo que haya inocentes, yo no creo que haya mártires, yo no creo que haya adalides del periodismo en esto. No hay. O sea, José Ramón protesta, ¿por qué? Porque se le bajó el contrato. Y ESPN protesta, ¿por qué? Porque querían el Mundial. Ya sabían desde en Rusia. Ya. Y esto de que digan que es una traición al fútbol, no es cierto. Es una traición probablemente a los intereses de ciertas televisoras. Bueno, el payaso de Faitelson dijo que inclusive una traición a México. No. Y Iraragorri lo dijo muy bien. Es una industria privada con interés público. Por eso se hace tanta faramaya. Pero a fin de cuentas es privada y la federación, así como cada club, ofrece un producto y la afición sabe si lo compra o no. Y también, Beto,
son, la mayoría de los dueños son empresarios muy exitosos. Uh-huh. Y digo la mayoría porque sinceramente hay casos donde no. No son tan idiotas para dejar de ganar 100 millones de dólares porque Televisa dice. Uh-huh. Entonces es mentira también que con lo de Slim cada club dejó de ganar 10, 15 millones de dólares. Por favor, hombre. No. No, o sea, pues, no son tontos. No, y vendrán los tiempos. Esto está avanzando hacia exactamente. Otro. Exactamente. En 8 años, 2025, cuando estemos a un año de la Copa del Mundo de 2026, ahí se va a ver si la cláusula realmente se quitó, qué tanto ver, ha crecido, a ver si le toca, si va a haber aperturas. A ver si alcanza a José Ramón Fernández en 8 años. Pues usted está con muy todo respeto. Que, usted está muy seguro de llegar. No, ya está veterano, ¿no? Digo, tampoco tenemos probabilidad, tampoco estamos seguros, pero tenemos un poquito más de probabilidad. Sí, ¿eh? Un poquito más de probabilidad. Es cierto. No, José Rayán no llega. No, quién sabe yo. En una vez, don Fernando Marcos hasta los 90 andaba ahí. Sí. Mira Nacho Trelles. Capaz que José es un tipo Montgomery Burns. ¿Vale? A lo mejor. Va a seguir ahí todo. El señor Rosell. Los siglos. El señor Rosell sí llega. Ya, sí. Y usted, pues, que está metido ahí con el señor Slim. Anda, hágame la buena. Capaz que va al Mundial 2026. Hágame la buena. Como estelar y me lleva de maletero. Vámonos, vámonos. Vámonos, pues. Va a ser aquí en México. Va a ser, va a haber algunos juegos en México. Monterrey parece que uno o dos. Azteca, Guadalajara y... Azteca y OmniLife. Bueno, en el Estadio Chivas. Uh-huh. Hay, es un tema rápido, rápido sobre eso, porque luego la gente se decepcionó porque el TSM no fue candidateado. No era por el estadio, señores. Es por la región. O sea, el estadio le construyes un edificio igualito al que está aquí arriba, enfrente. Sí. De hecho, está... En un año te lo avientas y sí, y está listo, está la preparación y queda con la capacidad que pide la FIFA. Pero sí, el aeropuerto, los hoteles, las calles. ¿Hubiera sido necesario endrogar a la región, a la ciudad? Más. Sí, señor. O si no, ¿cómo arreglas el aeropuerto? No, pues sí. No tenía caso. No, no, no. Ahí sí yo, en cuanto escuché esa explicación, dije, es cierto. No... podemos endrogarnos más porque ya de por sí nos tienen hasta... Sí, no, bueno, ya famosos. Uh-huh. Dar ahí de güeyes. Bueno, ¿sí? Pronóstico de... Qué aburrido el Trinidad. No, mejor le digo el de Tigres Santos en San Antonio. O si Argentina va al Mundial. Hijo. Eso sí se va a poner de a peso, ¿eh? Estaba Lieberman diciendo que va a perder contra Perú-Argentina. Lieberman desea que más si no vaya al Mundial. Sí, sí, sí. Ya somos más acreedores. No se cree, a mí no me importa. Que vaya. Santos, México, Trinidad, pues va a ganar México, un 2-0. Sí, va a ganar México. ¿Terminará líder del hexagonal? Sí, sí. Sí, va. Sí, sí, sí. Por primera vez. Sí. El criticado. Y matado Osorio. Juan Cambios Osorio. Que por lo menos esto de los derechos le dio algo de aire para que no hablaran de él. Uh-huh. Si no, pues es el cliente favorito de varios. Y yo creo que gana México, líder del hexagonal. Y yo creo que el mundial se va a quedar fuera Chile, va Argentina al repechaje. Y va a Perú directo, increíblemente. Ha tenido una buena eliminatoria Perú, ¿eh? Sí, sí, sí. Considerando... Con el Tigre Gareca de entrenador argentino. Sí, señor. Entonces, ahí quedó. Pues bueno, Beto, creo que se abordó el tema completo. Si quiere otro tono, usted sabe qué canal cambiarle. No sé. Para todo hay. Le agradecemos a... Le agradecemos a los que estuvieron, ¿no? Y al buen Aarón Macías que vino a aburrirse un rato. Sí, ya está. Ya, Se me hace que se enojó con su señora y dijo que me pongan a limpiar la casa, a venirme acá. Pues mejor. ¿Eh? Mejor me vengo para acá. Y le tocaron hasta los cafés. ¿Qué iba a decir ya por último? Gracias a nuestro productor general y a todo su equipo de trabajo. Claro, y gracias a Café Garat, que gracias recibe al Café Garat. Obviamente todos los programas. Y nos recibe, ahora sí porque hablamos al principio del torneo, renovamos el permiso, no porque... Dice la gente, es que haces el programa ahí, hombre, ¿cómo les vas a tirar? No. Hay una cláusula donde dice que le tienes que echar porras al Santos. No, bueno, aquí se es objetivo lo que yo pienso. Son tiempos oscuros, señor. Son tiempos de hablar lo que pasa. Sí. Nada más. Ya cada quien tendrá la forma la que prefiera escucharlo. Claro, y cada quien es libre de poner el canal que quiera. Donde quiera, sí, señor. No, pare de sufrir, ya no nos vea si cree que somos porristas. Vámonos. Vámonos. Gracias. We'll be right back.